cleaning it like. Bar, supongo. Aloy, la paria que ganó en la prueba. Así que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Oh, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada en una zona boscosa frente a Sed del Diablo a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barl. Veré qué puedo hacer. Tienes la marca de buscadora. Los centinelas debieron venir. ¿Eres Marea? Barl dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Karja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces, si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo, pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. ¡Acércate! Bueno, ¿podéis abrirme ya las puertas? ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al Capitán Balán! La senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento. Deberías hablar con el Capitán Balán. Llegó de Meridian no hace mucho. Lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle. Vale, gracias. Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas. Camina bajo la luz, Nora. Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Barl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Sed del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Barl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Thank you.
Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese diente cerrado te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. ¿Qué horas? Ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número. Pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. ¿Entonces la incendiamos y luego? Boom. Pues vamos a ello. Espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida. Pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Varl! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice, hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras, como todos. Madre. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente, nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Pesar del Diablo. Una visión premonitoria, ¿eh? ¿Nunca te has preguntado cómo sería cuando los antiguos vivían aquí? Tú no eres una Nora corriente. Eso me dicen. Cacique. Los exploradores vieron campamentos en las ruinas que vigilan el acceso al anillo de metal. Entonces acabemos con esos primero. Que no avisen a nadie. De acuerdo. Limpia los campamentos. Y los enemigos del anillo de metal no nos verán venir. Yo anulo las alarmas. Los valientes esperarán en cada campamento. Ellos acabarán lo que tú empieces. Los campamentos ya son historia. Ahora toca el anillo de metal. Sus altos muros protegen al enemigo. Escalemos mientras nos disparan. Si llegan a detectarnos. Tengo otra idea. Hay una debilidad en su base. Si voy sola, podré aprovecharla. Si lo consigo, abriré una brecha lo bastante grande como para que toda la partida de guerra la atraviese. Es un buen plan, siempre y cuando te acompañe. Un cacique debería dar gracias por dos flechas impacientes por ser disparadas. Sí, Varl. Ve con Aloy como compañero de lanza. Pero estate alerta. Sí, cacique. Lo estaré. Adelante. Esperamos vuestra señal. Arriba.
Bueno, digo yo que me ayudarás, ¿no? Ah, míralo. Coge mi mano. Da la sensación de que se iba sin nosotros. Allí. ¿Ves el refugio cubierto? ¿Ves esos corruptores? Céntrate, Barr. El refugio está lleno de reservas. Reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Desde aquí no podemos darle. Hay que acercarse más. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Sangre pagada. Recordad este día, valientes Nora. Que la diosa oiga vuestras palabras, sí. Recordad esto. Preparaos para abandonar este lugar. Que vuestras lanzas y flechas caigan sobre los caídos. Están contaminados como estas ruinas. Alto ahí mismo. A la luz del reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los Karjas sombríos los atacaron en paso del Risco Rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabe su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, debo hablar con él. ¡Ja! Dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta. ¡Aloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso, abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar, a solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien, solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona, pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy, dando tres pies. Date tiempo. Hallarás tu camino. No al ritmo al que he estado viviendo. ¿Qué habría dicho tu hermana sobre eso? Lo sé, tienes razón. Debería esperar más de mí mismo. Ella siempre lo hacía. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero es un amigo. No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero él... esto... No necesito que lo entiendas, Eren, solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa, aquí en Meridia. Vale, pues llévame allí, para registrarla.
De acuerdo. Mientras esté yo para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale, vamos. Sangre por sangre, venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria despreciable, y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ha sido sutil. Veamos qué hay debajo. ¿Cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave, imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Vamos a darle un empujoncito. Pues con esto lo tiramos. Con esto vamos a abrir esa puerta. Es que no te dije que no... Abriré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debí obedecer para que no los mataran. Está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar amigo. Ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Eren. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Karjas sombríos, eso ya lo sé, sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Veré qué puedo. ¿Esto es lo que pretendes? ¿Devolver a la vida estas cosas antiguas? Nos servimos de su poder. ¿Máquinas diabólicas de debajo de la tierra? Es una pesadilla. Pesadillas, sí. Los peores sueños de nuestros enemigos cumplidos. ¡Sí! ¡Alzaos! Destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebataron. El foco dejó de funcionar. Registrad la zona. Podría haber intrusos. Perdona esta intrusión, Aloy. No me has dejado alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? Prometo, te lo contaré todo.
Sé que lo harás. Los que vinieron a por mí en la prueba, ¿quiénes son? Los Eclipse, una especie de guerreros sagrados, una secta de los Karja Sombríos. ¿Karja Sombríos? Pero no son como todos los Karja que conozco. Ellos no rezan al sol, adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. Oh, no son supersticiones. Su demonio es real, tiene nombre y voz. La voz más terrible, y obedecen su voluntad. Los Eclipse iban a matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es ella? No lo sé. Mi foco encontró su imagen una vez, en las ruinas de Fin del Creador. Quizá puedas encontrarla allí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta, y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco grabó la localización. ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Las preguntas las hago yo. ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. ¿Hades? ¿Y lo has oído hablar? Lo oí una vez y me estremecí. Solo una fue cuando te vio. Esa voz es tan fría y horrible que te pela los huesos, te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué dijo? Amenaza para el sistema. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Cómo las hacen funcionar? Creía que las querían para chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas. ¿Hay otras? Sí, a las que has derrotado hoy las llaman corruptores, pero hay otras, más grandes, equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solo las he visto enterradas, pero después de lo de hoy, todo es posible. Creo que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y ayudé a cavar su fosa. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse aparte de a mí? No lo han dicho. Si piensas en la guerra civil, Karja, seguro que quieren derrocar al Rey Sol y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé. Cuando nos atacaron en la prueba, vino uno a por mí. Alto, frío, fuerte. Helis. ¿Y quién es? El terror del sol. Apilador de cadáveres, así lo llamábamos los Oseram, cuando era el campeón del rey loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Buscaba en lugares oscuros. Se me daba bien. Supongo que sabían que sería útil como explorador. Había entrado en Fin del Creador. En la superficie me esperaban. Oh, ¡cómo me reí cuando vi al sacerdote! Pero entonces me enseñó el estímulo de Helis. Y dejé de reír. Me dio un foco para ver todos mis movimientos. Yo seguía órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir a por Abad? Demasiada suciedad bajo las uñas para una audiencia con el Rey Sol. Pero lo que Ersa o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía advertirte de haberlo intentado. Habrían matado a mi familia. Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero si queda piedad en ti, libera a mi familia. Por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. Después de tanto tiempo buscándote, pensé que esto sería fácil. Pero no. Obligaron a actuar así. Quizá no seas un hombre malo, solo débil.
Así es. La única fuerza que encontré en esta vida fue mi familia. Te mereces la muerte. Pero... sé lo que merezco, Aloy. No debes dudar. Harán falta muchas buenas obras para compensar tus crímenes. ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espera a que llegue. Sus vidas serán las primeras que salves. No me gané tu misericordia, pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. ¿Lo que estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. Siento haberte metido en esto. Ah, tranquilo. Para mí solo es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos... No querría verte en un día ajetreado. ¿Lista para empezar? Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa. Desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... no lo sé. Que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes Karja sombríos. Fue una emboscada. Los Karja sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí, bueno, cuando encuentre a los que hicieron esto, también lo lamentarán. Vale. Muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda. ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los Karja sombríos? Ahora mismo, no podría decir que los Karja sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Estos tíos no son Karja sombríos. Son de mi tribu, los Oseram. ¿Así es como tu gente se saluda entre ellos? Oseram, no Karja sombríos. Parece que estaba equivocado, para no variar. Por favor, usa tu segunda visión. Debo saber qué ha pasado realmente. Ya voy. Es el casco de Ersa. Pensé que murió en el campo de abajo, pero lo haría aquí. Toda esta farsa, ¿para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que echarle imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Vale. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Pues... emite ondas de fuerza, tal vez sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin derramar sangre. Sin lucha. ¿Para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. La piedra. Hay sangre. La piedra que usaron para machacar a Ersa. O a otra persona. Las correas de la armadura están cortadas. Como si se la hubieran quitado a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian. Yo lo vi.
Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieran su armadura a otro cadáver, a alguien de su estatura, y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera, incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas.